Seguimos con otras noticias. Legisladores dedicarán especial atención al tema del aborto durante la extensión de la legislatura. Catherine Sánchez, desde el Congreso Nacional, nos informa. Adelante. Gracias. Buenos días. Luego de la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo para que legisladores conozcan los proyectos de ley pendientes, congresistas oficialistas coinciden al decir que el tema principal a tratar durante los próximos 30 días es el aborto. Algunos legisladores manifiestan que las tres causales observadas por el presidente Danilo Medina deben ser acogidas. Yo lo que creo que debemos asumir las observaciones del presidente Danilo y aprobarla tal cual él envió. Aprobar la reprobación del aborto, pero con las excepciones del incesto, las violaciones y las malformaciones congénitas del feto. Por lo tanto, yo creo que eso hay que valorarlo, a la mujer hay que darle su valor y hay que hacerlo de esa manera. De mi parte, yo estoy considerando las mismas observaciones que hizo el señor presidente, no sé lo demás. Bueno, pero yo creo que ustedes, las mujeres, naturalmente, están conscientes de que en esa situación es difícil procrear un ser humano. Sin embargo, otros señalan que el tema del aborto debió extraerse de la pieza para así liberar el código, pese a que aseguran que ya no es posible. Se recuerda que además de decidir sobre la observación del presidente Danilo Medina al Código Penal sobre el tema del aborto, ambas cámaras tienen pendiente también elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas, de los cuales ya la Cámara de Diputados envió una terna con 15 propuestos. La legislatura ordinaria de este año quedará abierta el próximo 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. Por el momento es la información. Retorno al estudio.